hermoso. Dale, vale. Gaby, ¿qué mensaje le pasó al equipo hoy? Convertir, lo mismo que el partido contra Banfield. Sí. No, convertimos las situaciones que tenemos, los últimos dos partidos, jugando bien, mal o regular, el fútbol hoy en día está muy parejo y se ganan o se pierden con detalle. Nosotros no convertimos las, creo que hoy tuvimos 3-4 claras, puede ser, 3 claras, ponele, contando las 3 del final, y no la convertimos. Con Banfield tuvimos 4 claras y no la convertimos, son 7 jugadas de gol que vos no convertís. Entonces el fútbol, si no lo haces, podés penar o empatar o estar en la situación que estamos. Hay que tratar de la que tenemos, sea una en el minuto 1, en el minuto 90 hay que convertir. ¿Quedaste con bronca, digo, por el resultado, más allá de eso, teniendo en cuenta que se jugaba de local? Sí, obviamente. Nosotros, sinceramente, estamos en una situación donde debemos sumar puntos. Y si creás situación y no convertís, yo creo que con Racing tuvimos la suerte de que tuvimos 4 llegadas, 4 goles, eficacia 100%. Con Banfield lo más justo hubiese sido un empate. Y hoy, que yo no recuerde, creo que algún disparo de afuera, pero que se iban lejos, Quilmes no inquietó. Tuvo capaz que un poco el trámite del partido, en la mitad de la cancha, con pelotazo, pero no inquietó. Y nosotros tuvimos las 3-4 situaciones más claras. Más allá de eso, digo, en cuanto a resultados, vos sabés que los resultados son los que mandan en el fútbol. ¿Qué es lo que podés rescatar y qué es lo que por ahí pensás que se puede corregir? Todo. En el fútbol de ahora, salvo River, que está demostrando en estas 5 fechas que van de campeonato, una regularidad en juego, en forma, todo lo demás están. Nosotros, si hoy ganábamos, nos poníamos arriba de 10 equipos. Entonces, están todos en la misma. El fútbol argentino está muy parejo y, como dije antes, se gana por un pequeño detalle. Ahora bien, ya después de descansar y pensar también en un partido bravo que viene, que es River, uno de los animadores del certamen. Hay que prepararse bien, mañana ya venir de nuevo a entrenar, a trabajar, a descansar y bueno, preparar el partido que va a ser muy importante para nosotros.